are a grain of sand in a massive desert. Negativně to ovlivňuje náš business. The political will is wobbly. Green Deal je vyloženě myšlenka, to by v pořádku. This is going to be a huge challenge. Defendido por unos, criticado por otros, incomprendido por muchos, el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, en la lucha contra el cambio climático, está generando estos últimos meses un amplio debate en toda la Unión Europea. ¿Qué es y qué se le reprocha? Este reportaje comienza en uno de los países donde las discusiones han sido más acaloradas, especialmente en su sector industrial. Se trata de la República Checa. Esta acería produce cada año unas 2,5 millones de toneladas de lo que sus propietarios definen como acero verde. La empresa afirma que libera alrededor de 1,6 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero manufacturada bajo el límite considerado como sostenible, y más mejoras están en camino. We are currently preparing a project to replace one of our blast furnaces with an electric arc furnace. So we will shift to a scrap-based steelmaking. This will save over 1.5 million tons of CO2 every year. La compañía tiene 7.000 empleados. Dice que planea invertir otros 500 millones de euros en tecnologías sostenibles en los próximos 5 años. So this is very complicated in terms of infrastructure and logistics. You know, we first have to create a free space for the new production site. We have to make sure that we do not stop the production for half a year or a whole year. Esta compañía asegura estar trabajando activamente para implementar el Pacto Verde Europeo. Un conjunto de iniciativas políticas, el pacto prevé que la Unión Europea sea neutra en carbono y logre cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Algunos actores del sector industrial checo ya están en ello, pero muchos otros están pasando apuros. Esta fábrica manufactura cada año unas 50.000 toneladas de cristalería de Bohemia. La empresa afirma haber cambiado ya todos sus hornos de gas a electricidad sin financiación estatal ni europea, pero el Pacto Verde exige reducciones aún mayores de sus emisiones de gases y estrictas regulaciones respecto a aguas residuales o el uso de productos químicos. Sin apoyo financiero o excepciones regulatorias, la empresa, con 800 empleados, quebrará, vaticina su director general. Negativně to ovlivňuje náš biznis, hlavně naši konkurenceschopnost, protože tyto regulace pochopitelně nejsou dneska vně Evropské unie, takže naše konkurence v Číně, v Indii, v Malajzii je stále větší a větší. A my pochopitelně složitěji a složitěji čelíme. Ale je to otázka nastavení politiky, jestli jak evropské autority a české autority chtějí, aby průmysl vůbec existoval nebo neexistoval. Los costes sociales asociados al Pacto Verde atormentan a un país ya sometido a un deterioro constante de su tejido industrial. Los trabajadores temen pagar un alto precio por la falta de preparación a esta transición verde, reconoce un sindicalista del sector siderúrgico. Green Deal je vyloženě myšlenka v době v pořádku, kdyby Evropa byla samostatnou planetou ve sluneční soustavě. Jo, tak bychom byli určitě jimi oceláři pro, ale bohužel, když Evropa vypouští zhruba 8% CO2 v rámci celého světa ročně, takže kdyby se snížily emise v Evropě o 50%, tak samozřejmě, kde bude těch 96 zbylých. Jo? Takže to je ten problém. Je to pro nás velice znepokojující a v žádném případě nevnímáme to pozitivně. Pokud nepřijde slušný investor, businessman, který bude chtít dekarbonizovat, jo, a zachovat tu výrobu a tu zaměstnanost, která je.
Algunas iniciativas en este sentido ya están en marcha. Me entero de la presentación de un proyecto para transformar una contaminante central eléctrica de carbón en una de bajas emisiones alimentada con biomasa. Una inversión de 80 millones de euros que prevé reducir las emisiones de la central hasta en un 98% a partir de 2026. Hablo con el vicepresidente de la empresa energética más grande del país. You have to solve the energy trilemma. The sustainability, everybody talks about it, reducing emissions, important, but at the same time competitiveness and security. And we cannot put focus only on one of these pillars and leave these other two out, because if we lose competitiveness or if we don't have security of supply, then having sustainability is not the only target that makes sense for Europe. ¿Serán estos esfuerzos suficientes? En la capital me reúno con un experto en políticas de energía y cambio climático. El país se encuentra en una encrucijada, me dice, y no logrará una transición verde rápida sin más recursos. If we talk about renewables, for example, we have quite a high target for Czech Republic should achieve at least 33% of renewables by 2030. And we have now seen quite a sharp increase of solar installations in the last 2 years following the energy crisis. But for wind power, there is still very little. There have been almost no wind turbines installed in the last years. So this is definitely something that will need to be addressed. ¿Cómo garantizar que el Pacto Verde se implemente de forma socialmente justa? Las ONGs coinciden en que habrá que adaptar sistemas educativos, económicos y de bienestar para proporcionar a los trabajadores las competencias exigidas por las nuevas tecnologías sostenibles. Habrá además que ayudar a los consumidores a hacer frente a los mayores costos que sin duda impondrán un transporte y una energía más eficientes. Čo sa týka tej spravodlivej transformácie, primárne sa jedná o financie a opatrenia, ktoré potrebujú práve nízkopríjmové domácnosti a tie najzraniteľnejšie domácnosti. V súčasnej dobe už existuje balíček zelená úsporám, ktorá je práve mierená na tie najzraniteľnejších ľudí. Takže je nutné ako pokračovať v týchto balíkoch a takisto, čo potrebujeme, je legislatívne ukotvenie energetickej chudoby, aby sme s tým mohli štrukturálne pracovať. Čiže ten problém je viac štrukturálny. El Pacto Verde está siendo también estos últimos meses motivo de encendidos debates en otro país europeo y en otro sector económico. El sector es el agrícola, el país es la República de Irlanda. Es la hora del ordeño en la granja de Guiaroy. Se considera un defensor del medio ambiente. Está construyendo un cobertizo de alta tecnología para el almacenamiento y tratamiento de nitratos. En sus terrenos ha plantado árboles y setos para garantizar la biodiversidad. Pero todo esto podría ser insuficiente. Según un nuevo plan gubernamental orientado por el Pacto Verde, la agricultura debe reducir aquí sus emisiones en un 25% en 2030. Las 135.000 explotaciones agrícolas del país temen por su futuro. Agriculture accounts for 30% of our total emissions in Ireland. But if you look at Ireland as a country, we're an agricultural nation. We don't have much else industry here. So even if we reduce by 25%, we're still going to be the highest, which means, I suppose, the writing's on the wall that it's really a reduction in cow numbers is the only way to achieve that target. Do you think that farmers are like escape boats? Oh, definitely. I suppose if you look at Europe and the policy makers, and I suppose a lot of them are detached from agriculture, and I suppose agriculture is seen as an easy target. I suppose it's a lot easier to get rid of cows than get rid of cars or get rid of industry.
Karen y Joseph tienen 160 vacas. Su explotación familiar lleva activa tres generaciones. Producen alrededor de 850.000 litros de leche al año. The cow has been blamed for a lot of stuff. Like there's nothing about the planes in the sky, the airports. They should look further afield. Like farmers are doing as much as they can do to comply with what they can do. Me invitan a una gran procesadora de derivados lácteos. Unos 500 millones de litros de leche son aquí transformados cada año en productos como la caseína. La compañía dice haber invertido en sistemas de recuperación de fuentes de calor para reducir sus emisiones. El 90% de los derivados lácteos irlandeses son exportados. Con normas medioambientales cada vez más estrictas, el sector se arriesga a perder competitividad, dicen los gerentes. We are competing on a global scale with dairy products from regions which don't have to comply with such obligations, and therefore we could potentially lose market share and in doing so threaten the livelihood of our family farms. Las asociaciones medioambientales de Irlanda dicen simpatizar con los temores del sector agrícola, pero argumentan que desviarse del Pacto Verde no es una opción viable. Los esfuerzos deben ser compartidos de forma equitativa. The spotlight's on farming, but transport, home heating, there's lots of complexities and it doesn't get the same attention, and it should. And the problem now is when you have to change faster, it's harder to do it fairly because it's just more abrupt, it's more disruptive. But again, it remains the case that, you know, it's like, when was the best time to plant a tree? 20 years ago, when's the second best time? Now, like, the sooner we start the transition, and we have started, but the sooner we focus on the transition, the better off we'll all be. Las estadísticas demuestran que las emisiones de gases de efecto invernadero por persona en Irlanda son muy altas para estándares europeos. ¿Son realistas los objetivos del Pacto Verde para una economía tan dependiente de la agricultura? La Dublin City University entrevistó a un experto en políticas y gobernanza medioambientales. It is feasible technically. We know what the measures we would need to do to achieve the kinds of reductions set out in the climate law. But there is a question about political feasibility and whether the Irish political system and Irish society is prepared to undertake the kinds of measures that are needed. Ireland's historical record shows that it's not so difficult to design policies, it's a lot more difficult to actually implement them and achieve the results that we want to achieve. So Ireland has been good at setting out policy and grand ambition, but less good at following up with implementation. It might be a row then. El ganadero no es el único sector agrícola del país actualmente enfrascado en toda esta controversia verde. Estoy ahora en compañía de productores y consumidores locales de un producto bastante particular, la turba. Formadas por la acumulación de vegetación en descomposición, las turberas cubren grandes superficies en Irlanda. Los lugareños han sobrevivido durante años drenando pantanos y utilizando turba como combustible. Unos 100.000 hogares todavía utilizan turba como medio de calefacción. Is this something you are doing every year? It's something we're doing every year, yeah. It's something that I've been doing all my life. My mother's done all her life. My grandfather, my great-grandfather, my great-great-grandfather had done all their lives as well, and for generations before that also. La turba combustible es menos calorífica y produce más emisiones que el carbón. Ecosistemas ricos y frágiles que funcionan como sumideros naturales de carbono, las turberas están ahora muy protegidas en toda Europa. Pero Irlanda aún permite a miles de locales consumir turba de sus propiedades para uso doméstico. I'm not doing any harm at all. I'm heating my home. Keeping my family warm, not only my household, another household as well.
So if I'm self-sufficient in doing that, why should I change when, look around us? I mean, it's not like you're walking through a desert. Bajo una mayor presión del Pacto Verde y directivas medioambientales, esta tolerancia podría ahora terminar. El Tribunal de Justicia Europeo ya ha condenado a Irlanda por no proteger suficientemente sus ecosistemas de turberas. Los consumidores locales temen el fin de su tradición. So when people kind of say or blame us for destroying or being causing the pollution or whatever, I find it hard to swallow that because we are a grain of sand in a massive desert as far as I'm concerned. You have the likes of huge corporations, big pharma companies who are able to belch whatever chemicals they want up into the atmosphere. You know, Dublin Airport are looking at extending another, you know, runway for more thousands of airplanes to come in, and there's no real accountability there. Y sin embargo, estos ecosistemas necesitan protección urgente, insisten expertos medioambientales. Visito la sede del Consejo Irlandés para la Conservación de las Turberas. Una exposición muestra la importancia histórica de la turba para la economía local. Peat was the only source of reliable energy in Ireland for a long time. You know, even during the Second World War, the UK stopped importing coal into Ireland. So, you know, Ireland had to be self-sufficient in its energy. You know, anyone that's lived in Ireland for the past 60, 70, 80 years, if you've switched on a light, you've had to use peat in your electricity generation. Pero las cosas han cambiado y es hora de adoptar fuentes de energía más ecológicas, reconocen estos visitantes. When my parents got older, they were entitled to what they called free fuel, and one of the free fuels was turf. Ireland is windy 90% of the time, so I think we have to really invest in the wind farms to make sure that the fire and the heat and the electricity that we're using would be a cleaner option, and it's free and renewable. En tanto que sumideros naturales de CO2, estas turberas son también consideradas esenciales para ayudar a Irlanda a gestionar su huella de carbono y otros objetivos del Pacto Verde. We're constantly raising awareness of the importance of peatlands and what they provide to us, such as the water filtration, habitat for biodiversity, carbon sequestration. It's not like we're not aware of, you know, the impacts of which just cutting off peat would have on some people. You know, it is some people's only source of fuel, and we have to be mindful of that. But we also understand that we have renewables now, and we can move away from the damaging and destructive practices of using peat. Pero estos consumidores locales insisten en que la turba les permite calentar su casa por menos de 400 euros al año. Acusan a las autoridades europeas de hipocresía verde por empujarlos a abandonar su propia turba mientras permiten su importación desde otros países de la Unión Europea. So this receipt shows for one bale of briquettes is 13 euros. So it could be coming in from Poland or Slovakia, Slovenia, different countries. And they talk about the carbon footprint, you know, they keep hammering at the turf cutters about the damage we're doing. To me, how do you argue the point of we can go across the road, 5-minute walk, cutter on turf, use our own local tractor and trailer and manpower, but yet the peat briquettes have to be brought in from countries afar. They have to be transported on ships or however, and then loaded onto lorries and then transported all over the country. El esfuerzo por ser el primer continente climáticamente neutro para 2050 se ha convertido en un candente debate sociopolítico en la Unión Europea. Más allá de las elecciones europeas, el Pacto Verde tiene todavía una acalorada hoja de ruta por delante.